Bien, sé que es muy tarde, ¿eh? Yo creo que nunca he dado una charla tan tarde, excepto cuando estamos ahí, como yo digo, con los amigos y hablando de forma distendida, pues sí, es verdad que no tienes horas, sobre todo el baloncesto es lo que tiene, que la pasión nos puede y no tenemos horas, ¿vale? Bueno, antes de nada, agradecer a la Federación de Baloncesto de Madrid su invitación al Clinic. Yo, si hay una cosa que echo de menos, es la pista, porque durante 7 años fui profesional, 4 en ACB, cuando estaba el Cáceres, estuve en Algeciras 2 años en Lejoro, y tuve que tomar una decisión en mi vida que fue dedicarme a la dirección deportiva. En mi comunidad autónoma estábamos un poco estancados y se me propuso, pues a través de la Federación Extremeña de Baloncesto, de la Consejería de Deportes, la opción de ser director deportivo, ¿no? Tuve que dejar también el colegio, que también era profesor de un colegio, y llevo 4 años trabajando en la Federación Extremeña, ¿vale? Agradecer también, bueno, pues en este caso a Alfonso Morgado, porque lo tuve de alumno, es el que me ha conocido. Una vez un amigo mío, Ramón Jordana, dijo que hay muchos entrenadores en la sombra. Yo me considero uno de esos entrenadores en la sombra. Yo trabajo mucho o puedo hacer muchas cosas, pero lógicamente no tengo un nombre. Pero voy a intentar hoy que os vayáis después de 1 hora y que me conozcáis un poquito más y que os merezca la pena estar aquí. Un 16 de diciembre a las 9 de la noche en Alcobendas con todo el frío que hace, ¿vale? Mirad, siempre hago un regalo a los alumnos que les doy clase. Llevo 5 años en la Escuela Nacional, en los cursos de superior. La Federación Española, no sé por qué, se habrán equivocado, me han nombrado responsable a nivel táctico, a nivel nacional, pues a la hora de editar el libro de segundo nivel, pues el libro había que escribirlo, cuando había que hacer el trabajo de táctica, pero últimamente mis charlas van muy enfocadas a formación, no tanto táctica, podía hablar ahora mismo de movimientos y sistemas y no creo que toque, sino va mucho más enfocada al entrenador que hay aquí, en un pabellón como este. Está diciendo Alfonso que aquí son afortunados de tener un pabellón así a disposición y a trabajar, ¿vale? Mi único objetivo hoy es hacer un regalo. Y mirar, mi regalo es muy sencillo. Cuando salgáis de aquí, vais a escribir un libro que se va a llamar 10.001 ejercicios para tirar. Yo que estoy un poco cansado de esos libros que pone 124 ejercicios de tiro para mejorar, 500 ejercicios veloz para mejorar no sé qué, 1.001 ejercicios de defensa. Y está muy bien. Si yo soy el primero que los tengo en mi biblioteca personal, yo los tengo. Pero no para copiarlo, sino para adaptarlo. Y entonces hoy, cuando vayáis dentro de 1 hora, mi única intención, lo vuelvo a repetir, es que de lo que saquéis aquí, seáis capaz de escribir vuestro propio libro. O sea, aquí hoy tendrían que salir, si hay 140 personas, no sé cuántas hay, 140 libros. Os lo digo sinceramente, mirad, siempre hago lo mismo. Cuando empiezo un curso de entrenadores, y aquí he tenido algún alumno, la primera actividad que hacemos es que todo el mundo haga un ejercicio. Los recopilamos, ya tenemos 34. Otro ejercicio, ya tenemos 68. Nunca se repiten. Y vamos creando nuestro propio libro, el libro de ejercicio. Yo, que también soy un poco particular, no vengo a dar una charla a ver, sin menospreciar lógicamente nada, ni grandes ponentes de clinics de lujo. De que te vienen y te hablan del sistema suyo que hacen con el equipo del Kinder de Bolonia. Muy bien. Con el Kinder de Bolonia entrenas tú. Yo no. Y entonces está muy bien que yo lo vea y que diga, ah, pues mira, me vale. Esto me vale, esto me vale, pero no lo copio. Hoy la primera palabra que tengo que apuntar es seleccionar. Yo he tenido la grande suerte de estar, y lo digo así, la gran suerte de estar con grandísimos entrenadores. Luis Casimiro, Alfred Yulbe, Manolo Husein, Manolo Flores, Porfirio Fisá, con grandísimos entrenadores. Pero os digo una cosa, no soy ni Manolo Flores, ni Manolo Husein, soy Mario Madejón. Y tengo mi baloncesto. Y yo he creado mi baloncesto. Ahora, no he criticado a un solo, vamos, ha habido la, no he criticado a un solo entrenador que he trabajado con él, a nadie. Nunca en mi vida habréis escuchado, nunca que critique a un solo entrenador. Respeto al máximo el trabajo de todo el mundo. Es más, lo único que hago es adaptar a mi baloncesto. Pero no criticaré nunca. Por eso un primer consejo que os doy es,
todo lo que veáis, a todo el mundo que veáis entrenar, cuando entramos en una grada nos sentamos cuatro o cinco y ya estamos diciendo que cómo pide el tiempo muerto, que vaya no sé qué, que vaya ejercicio batal, no sé qué, no critiquéis. O sea, no lo hagáis, no lo adaptéis, pero no lo critiquéis. Cada uno entrena, ¿vale? Esa es una. Lo digo porque es un trabajo que estamos intentando hacer allí y que deberíamos hacer en toda España, y vamos a intentar no criticar al resto. Si a mí no me vale y no lo critico, no lo hago, pero no lo critico, ¿vale? Que paso ya hay programas en Telecinco y en Antena 3 que ya critican todo lo que tengan que criticar. Nosotros no nos dedicamos a eso, ¿vale? Mirad, vamos a hacer ese libro, ¿vale? Y voy a ir muy rápido. Hoy, Alfonso, con toda su buena voluntad, la gente que ha organizado el clinic, a la cual reconozco que agradezco mucho toda su predisposición, le dije que los chavales yo no los necesitaba. No es porque yo no quiera a los jugadores en pista. Si yo ojalá que hubiéramos tenido 3 horas en vez de una, o 1 hora y cuarto. Perfecto, los hubiera tenido y hubiéramos trabajado, pero tener a los chicos en frío y meterlos para hacer un ejercicio, volver a sentarse y tal, incluso se pueden romper. Yo soy partidario que las nuevas tecnologías nos han ayudado a evitar esto. Yo recuerdo cuando hice mi curso de primer nivel, allá por el año 94, 95, que recuerdo que me tocó salir a hacer las prácticas en pista y mi única obsesión era cuando volví a hacer las prácticas, ver quién me dejaba los apuntes. ¿Quién me deja los apuntes? Es la única obsesión, ¿vale? En ese sentido, las tecnologías nos han ayudado ¿a qué? A no tener que depender tanto de jugadores ni de una cancha y tal. Se puede ver en un gráfico mucho mejor que a lo mejor un propio jugador, porque los gráficos son bucles, se repiten, se ven perfectamente, no se equivocan, podemos adaptarlo a lo que queramos, podemos incluso ponerle un error para que sea. Pues este es el error típico cuando se hace este ejercicio, ¿vale? Esto no funciona, ¿no? ¿O lo quito? Ah, perdón, perdón. Bien, perdón. Voy a intentar hacer una charla, y lo repito, me voy a hacer lo más amena posible, una charla que seguramente, y si no que alguien levante la mano cuando termine, no la hayáis escuchado, porque yo tampoco vengo a contaros lo que a lo mejor internet, un libro, un artículo, un no sé qué, os lo da ya. Yo creo que sois afortunados en el año 2010, el que se esté iniciando en baloncesto, pero muy afortunados de tener toda la información que queráis. Yo recuerdo que tuve que coger el libro de Inesmi en inglés, llamar a un amigo que sabía inglés, traducirlo, aprender un poco de italiano, porque en Italia había muchísimos libros de minibásquet que eran muy buenos, traducirlos también y tal. Teníamos que buscar fotocopias, no sé qué tal, comprar libros. Ahora mismo pones en Google, en cualquier buscador, bloqueo directo, 20.000 blogs, 20.000 páginas. FIBA Europa, que tiene una página solamente de ejercicio, un blog que no sé cuánto, la Federación Española que tiene el Club del Entrenador, Todo el mundo tiene ejercicio, ¿vale? Palabra clave, seleccionar. Podéis tener muchas cosas y no sabéis para qué las queréis. Ahora, podéis tener muchas cosas y no sabéis por qué las queréis, pero las tenéis. ¿Cuántas veces habéis ido a ver un entrenamiento? Entrena Ettore Messina. Hostia, es que ha hecho un ejercicio de tiro, bueno, alucinante. Cambian de lado, tiran, vuelven, rebotean, tal, no sé qué. Mis niños tienen que hacerlo, o mis niñas. ¿Para qué? Míralo. Adáptalo, nunca copiar, adaptar. Yo la palabra copiar la odio. Control C y control V, que lo hace mucha gente, no vale. Es adaptar y hacerlo. Que a lo mejor la adaptación es muy parecida a lo que se está haciendo, vale. Yo no digo que no, pero adaptar. No copiéis, ¿vale? Mirad, aquí se ha ido. No sé si se ha ido ya. Yo creo que se ha ido la luz, ¿no? Sí. Bueno, voy a ir rápido. Mirar. Creo que estos lo dan apuntes, o si no lo dan apuntes, lo vamos a decir. Yo tengo claro que tenemos que ser creativos. O sea, hace poco estábamos escuchando a la Federación Española que hablaba del jugador creativo, que ya con tanta pizarra nos habíamos olvidado del jugador creativo, de la jugadora creativa. Se nos había olvidado ya, porque tenemos mucha pizarra. Por ejemplo, esto que estaba hablando con Javier, este contraataque de Ignacio Pinedo, muy bien la charla, por cierto, y perfecto. Además, le he dicho que me venía bien recordar, porque eso es bueno, siempre sacas un detalle que dices, uy, es cierto. Pero el problema muchas veces, esto que ha ido evolucionando a la transición y de la transición al llegar jugando, es por intentar ser creativos los jugadores. Pero hoy voy a vosotros, ser creativos los entrenadores. No os quedéis siempre con. El ejercicio de 11, el ejercicio de la Y, que lo veremos ahora, el ejercicio de no sé cuánto, porque lo hace todo el mundo y porque está bien. Y además, cuando tenemos gente que nos mira, vamos a lo seguro.
a que no me digan, no, este ejercicio lo hace tal, así que no tengo que tener problemas. Ser creativo, ¿vale? Esa sería la primera. Intentar no copiar, que lo he dicho, ¿vale? Buscar la realidad. Qué buena frase esta de buscar la realidad. Si no queréis hacer las cosas mal, id siempre a la realidad. Es más, os podía decir 70 ejercicios comunes que no tienen nada que ver con un partido de baloncesto. Hay ejercicios que hacemos de tiro o de pase o de bote que cuando vemos un vídeo, ¿cuántos tiros se hacen así? Posiblemente uno o ninguno durante el partido. Y os lo digo yo, que yo sí he hecho esa estadística, la estadística sí la he hecho yo. Yo cuando terminaba un partido de ACB, todos los jugadores tenían un vídeo con sus tiros. Y todos los jugadores hacían tiros desde sus posiciones. Si había salido y había hecho un tiro que había fallado, tenía que hacer 10 tiros saliendo y tirando desde el sitio donde había fallado. Eso sí es una realidad, porque es que lo ha hecho en un partido. Pero ¿para qué quiero tener jugadores que crucen, 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 si nunca les va a llegar el balón así? ¿O nunca van a tirar en un partido así? Ahora, el ejercicio está muy bien. Cruzo, me la dan, tiro. Cruzo, me la dan, tiro. Perfecto, pero no son reales. Siempre realidad, ¿vale? Cuando es importante el trabajo de calidad, no tenemos tiempo a no dar puntos clave. Es lo que estaba hablando cuando hemos llegado aquí. Aquí preguntaba cuánto entrenaban a la semana. Lo normal es entrenar en un equipo de cantera 3, 4 días a la semana. No podemos perder tiempo en decir, bueno, este ejercicio es para progresar, este ejercicio es para ganar, este ejercicio es para competir, este ejercicio no. Claves. Hay que llegar a la clave. Y los jugadores no están para llegar a la clave. Para eso estamos los entrenadores o entrenadoras, ¿vale? Y esto sí que lo digo, no hay receta. Siempre la misma pregunta. Cuando doy algo de táctica, como soy el de táctica, pues todo el mundo me dice, oye Mario, ¿me puedes dar los sistemas del Tau de Caja Laboral? Porque es que en la temporada no sé qué me gustó mucho. Que no hay receta. Oye, ¿me puedes dar el ejercicio de tiro ese que hiciste, que no sé cuándo? Que no hay receta. Es que tengo un problema con el rebote ofensivo y tal. Y yo creo que tu equipo rebotea muy bien. Que no hay receta. Yo recuerdo que durante un tiempo yo trabajaba el rebote en dos tiempos. Tenía un equipo muy pequeño. Muy pequeño. Y teníamos que vivir del rebote. Porque en este deporte no tienes rebote, no tienes nada. Y teníamos que vivir del rebote. Y empecé a trabajar el rebote en dos tiempos. Que era chocar, tocar el balón y llevármelo a un sitio donde fuera a recogerlo. El rebote lo cogía en segundo tiempo. Porque no es igual saltar a la misma vez que un tío de 2 metros que coger dos pasos. Yo voy con mi impulso, salto, toco el balón, no lo tengo que coger. Y me lo llevo a mi cilindro. Eso es un rebote en dos tiempos. Yo hice una adaptación a lo que yo necesitaba en mi equipo. Un ejercicio era tan sencillo como uno contra uno, salto entre dos y el que se lleve el rebote metía canasta. Todo el rato trabajo rebote en dos tiempos. Al pequeño además le dejaba que se pegara contra el grande, no hay ningún problema. Si nunca un árbitro, no sé si hay árbitros, no van a pitar una falta de un pequeño contra un grande, nunca. Yo cuando había una desigualdad de salto entre dos, que ya no existe lógicamente, le decía al pequeño, no es que te tire, túmbalo. Pero ahora que se decía así, pero que no te que te vaya contra él. Nunca nos pitaban una falta. Nunca. El pequeño cogía y hacía, ¡buah! ¿Sabes lo que conseguía? No cogíamos el rebote, pero el grande no pasaba donde quería, ¿eh? El grande estaba diciendo, coño, tirando el balón a donde podía. Vale, ya he ganado yo. No ha cogido el grande y ha dicho, ahí, para que se la para que metan debajo del aro. No. El pequeño sabía que tenía contra él, ¿vale? Mirad, la clave de los ejercicios. La vamos a ver ahora y la vamos a ver poquito a poco. Ser dinámico, y os pongo ahí, debemos aprovechar y dar sensación de actividad a los jugadores. Clave, palabra, ritmo de entrenamiento. Hace muy poco, Ricard Casa dio una charla espectacular en Málaga, hace poco, hace unos años, en Málaga sobre el ritmo de los entrenamientos, ¿vale? Él tenía distintos ritmos de entrenamiento. Tenía ritmo competición, ritmo táctico, ritmo de entrenamiento. Perfecto. Él ponía un ritmo según lo que iba a trabajar. Si quería trabajar táctico, ritmo táctico. Si quería trabajar entrenamiento, ritmo entrenamiento. Si quería trabajar físico, ritmo físico. Pero tiene un ritmo para cada ejercicio. No es siempre como van los chavales, que por eso ahora no estáis por decir al 80% y tengo que estar, venga, va, no sé qué, que no. Los chavales y las chavalas tienen que saber que hay un ritmo de entrenamiento, siempre. Siempre. Cuando digo ser dinámico, yo una de las cosas que más me mata es entrar en una pista y hacer fila. La fila es lo más antimetodológico que existe en el mundo. No puede haber un chaval parado, tres, cuatro jugadores parados esperando a ver si entran a hacer una rueda de calentamiento. No.
Que hay una rueda de calentamiento y tenemos dos canastas, porque al principio hacemos una rueda con 12. Cuando estamos entrenando, no digo en un partido, ¿eh? No la, que levante la mano quien no la ha hecho. Una ha entrado a entrenar, se ha puesto una canasta y ha hecho los 12 en una canasta en una rueda, para calentar. ¿Y por qué no ponéis 6 y 6? Y tocan más veces el balón en menos tiempo. Esa es la idea. Dinámico. Que ellos noten que hay ritmo, que no. Que esto cuesta dinero de venir aquí un rato, que esto. Aquí no sé, pero en casa te cuesta 12 euros la hora de pista de un pabellón. Que ellos tienen que saberlo, que no vienen a correr a un pabellón, vienen a entrenar y a hacer técnico. Porque correr pueden correr en el fondo. Si le dejas al otro entrenador de cantera, que seguramente no te da problema. Pueden estirar en los fondos, en las gradas. Pero tirar, solo pueden tirar en el pabellón. Y la hora que tenéis, tenéis que aprovecharla. Y hoy os voy a intentar dar claves para que esos ejercicios los aprovechéis. Para que esa hora que tenéis la aprovechéis. No tiremos el tiempo. Y os digo una cosa, los chavales tontos no son. Cuando venga un entrenador que está preocupado por su tiempo, se espabilan, ¿eh? Yo me acuerdo que tuve un equipo pequeño, porque aquí sé que soy entrenadores de iniciación mucho, que hicimos la Olimpiada de la Puntualidad. Yo tenía un problema con un equipo que siempre llegaba tarde y empezamos a hacer la Olimpiada de la Puntualidad. El primero que llegaba con las zapatillas atadas tenía un punto, el primero que sacaba los balones del almacén tenía un punto, el primero que ya estaba con la ropa colocada tenía un punto. Macho, en un mes, acojonante, casi llegaba yo más tarde que ellos, que me estaban esperando ya y los chavales, venga, venga, y punto para mí, punto para mí. Esa es la idea. Yo les transmití mi intención de decir, oye, que esto hay que aprovecharlo, que esto es muy complicado tener un pabellón para entrenar, ¿vale? Mirad, todos los ejercicios tienen que ser participativos. Todo lo que veis aquí, yo os voy a poner ejemplos con 6, 7 jugadores y cuando hay más de 10 jugadores, siempre utilizo dos canastas. Esto es un lujo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 canastas para trabajar. A utilizar las 6 canastas. Si tengo que hacer tiro por pareja, ¿para qué estoy tirando? Y no, es que le ha dado el balón, pues se ha chocado, no sé qué. Si tengo 6 canastas a trabajar. Lógicamente, si estamos hablando de un entrenamiento de partido, aquí juego los partidos, utilicé canastas de partido. Pero ya, decirme qué aro no está homologado ya, qué tablero no está homologado para jugar en un partido. Antes te podías encontrar de todo en un pabellón. Pero ya es que todo el mundo juega casi en los mismos tableros, los mismos aros. O sea, no es un problema decir, no, es que son muy distintos. Como mucho el balón, es lo que yo siempre digo. El balón sí es verdad que lo notan, los tiradores mucho. Yo he tenido grandísimos tiradores y siempre me han dicho que la clave es el balón. Grandísimos tiradores y la clave es el balón. ¿Vale? Mirad, situaciones reales. Ahora veréis que hay algunos ejercicios que yo los tacho porque no son reales al juego, no me valen como ejercicios de tiro. Entonces, esos son los que vamos a ir analizando ahora, ¿vale? El timing. ¿Alguien sabe lo que significa timing? Me gusta que participéis. Algunos está más descolocado que Paquirrín en una biblioteca, porque no, tenía una cara. Timing, ¿sabéis lo que es timing? A ver. Vale, me vale. Aceptamos barco como animal de compañía. Punto para ti. No me parece mal, porque él ha hecho su propia adaptación. Y ha dicho, hacer las cosas en un tiempo, ¿no? Una coordinación en el tiempo, el timing. ¿Sabéis lo que significa hacer las cosas reales y timing? Por ejemplo, si yo hago un bloqueo directo, me vienen a hacer un bloqueo directo aquí y voy a jugar el bloqueo directo, ¿es una situación real? Sí. Pero si yo no le doy el balón justo cuando él está desbloqueando, no hay timing. He hecho una situación real, pero no hay timing. Yo hay un artículo que tenéis en Clinic, que me imagino Clinic, lo tendréis ya todo, la revista Clinic, que se llama 21 formas de desbloquearse. De desbloquearse, se llama el desbloqueo el artículo, lo podéis leer. Y ese artículo está muy bien, hay 21 formas de desbloquearse, situaciones reales, pero no tienen timing si no se hacen bien. El timing es muy importante. Los chavales que estaban aquí antes tienen que saber lo que es el timing. Cuando estaba explicando a Javier Jugar, que ha dicho, lo primero que ha dicho en la charla ha sido paciencia, digo, le he dicho a Javier, ¿qué razón tiene? ¿Sabéis por qué no ha funcionado el contraataque en el momento? No había timing ninguno. No sabían cómo tenían que salir, se paraban porque pensaban que tenían que llegar los otros. Normal, ¿eh? No es un tema de Javier, ¿eh? Ni mucho menos. Es un tema de que es muy difícil explicar el contraataque en una hora. Y además el contraataque tan específico, tan estructurado, ¿vale? Flexibilidad y niveles. Eso va por todos los que estáis aquí. Aquí me han dicho que sois nivel iniciación, nivel primer nivel, segundo nivel. Me imagino que habrá algún entrenador superior o entrenador de tal. Pero cada uno tiene que tener una flexibilidad y adaptarlo a su nivel. No es igual entrenar a un niño minibásquet que a un niño infantil, que a un cadete, que a un junior. Y los ejercicios tienen que cambiar. Yo, por ejemplo, mirar. Trabajaba mucho, y esto lo he hecho en máxima competición, ¿eh? Yo cuando hago niveles,
hago ejercicios de tiro y los llamo ejercicio de tiro de volumen, ejercicio de tiro de presión, ejercicio de tiro de calidad y ejercicio en competición. Cuatro tipos de niveles. El ejercicio puede ser el mismo, pero niveles cuatro. ¡Ostri! Estoy escribiendo ya mi libro. Solo de un ejercicio saco cuatro niveles. Solo que después cambiamos el espacio y saco otros cuatro más. Esa es la diferencia. Muchas veces, solamente el hecho de decir, el hecho de decir situación real, que lo vamos a ver ahora, el timing y los niveles, cambia completamente un ejercicio. Pero completamente un ejercicio. ¿No sabéis la brutalidad que es que un equipo entrene con estas claves a que no entrene con estas claves? Pero abismal. Y los niveles. Mira, yo, por ejemplo, en el de competición es un ejercicio de tiro que nunca se termina. Se pone un nivel tan alto que nunca se termina. El de volumen es el que más le gusta a los chavales. Por ejemplo, yo cuando llego le digo, venga, aquí hay canastas, ¿no? Pues dividimos en tres grupos. Si están 12, cuatro grupos. El primero que llega a 100 puntos fuera de zona, no se puede repetir tiro. Quien tira tiene que ir al rebote y pasar la bola. Acojonante la motivación. Pero hacerlo, si no lo habéis hecho nunca, hacerlo. A 100 puntos. Eso se llama de volumen. De volumen. Que se levante, que tiren, que no tengan miedo. En este deporte, señores y señoras, el que mete puntos es el que gana el partido. A mí me preguntaron una vez en un curso, oye, ¿qué es el fundamento más importante en baloncesto? El bote, el pase, el tiro. Entra la discusión. Dice, ¿se puede vivir sin bote? Se puede vivir sin bote. Es un deporte que sin bote se vive. Pero es que, pero no sé si os habéis dado cuenta que el bote es lo que más genera ventaja. Porque que la pregunta fue, Mario, ¿se puede vivir sin bote en un partido de baloncesto? Digo, sí. Si queréis quitamos el bote, se puede jugar un partido 40 minutos sin bote. ¿Cierto o no cierto? Sí. Pero si vais estadísticamente a partido, donde más se generan ventajas son con bote. Cuando se divide en una zona, cuando se corre un contraataque, con bote. Curioso, ¿eh? Y todo el mundo decía, ah, oye, pues igual no, igual el bote no hay que quitarlo. El pase, por supuesto. Pepu dio una charla magistral sobre el pase. ¿Se puede ganar un partido con el pase? ¿Pero con qué se mete ganas? Con el tiro. Este deporte es de punto. Podemos quedar 0-0 y estar 300 prórrogas, pero al final alguien tiene que meter un tiro. Y entonces será el tiro. Yo por eso soy muy partidario de que el tiro tiene un porcentaje un poco más elevado que el pase y que el bote en cuanto a trabajo. ¿Vale? Mirad. Vamos a ver todos estos tipos de trabajo. Lo vamos a ver muy rápidamente. Repito, sé que estáis, que no son horas, vamos a dar un curso, pero yo voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. ¿Vale? Mirad. Un ejemplo clásico de un ejercicio de técnica individual. Repito, todo esto es para que vosotros lo adaptéis. No me copiéis, no me gustaría que me copiarais. Me gustaría que hoy sacáis cada uno vuestros propios ejercicios. Y que cuando saquéis de aquí, digáis, oye Mario, pues sí, ahí me has dado una idea. Yo tengo una cosa que tal, pero la voy a adaptar con los míos. Perfecto, me iría el tío más feliz del mundo si soy capaz de que hoy esta noche cuando vayáis digáis, pues yo he sacado una idea de lo que nos ha contado aquí Mario, ¿vale? Mirad. El trabajo de técnica individual es tan sumamente importante, yo creía que no. Yo cuando entrené en ACB y tuve un jugador, que no voy a decir el nombre, pero sí os voy a decir que tenía 128 internacionalidades, pivo, su nombre empieza por O y termina por Enga, yo no voy a decir el nombre, es que es amigo mío, puedo decirlo, El amigo Enga, el primer día que me acuerdo que le dijo a Alfred Yulbe, oye, vamos a hacer un traspié. Hostia, hasta que aprendió el traspié, el amigo. Un tío que ha sido 128 veces internacional. Y ahí es cuando me dije yo, uff, si es que la técnica individual no termina en la vida. En la vida termina la técnica individual, nunca. Consejo que os doy, si queréis, yo no digo que lo hagáis. Siempre hay que empezar con técnica individual y terminar un entrenamiento con técnica individual. El que termine con 5 contra 5 le parto la cabeza. Me llaman aquí y me dicen, oye Mario, hay un tío en la verdad que está haciendo 5-5. Voy para allá y le parto la cabeza. ¿Por qué? Porque la gente tiene una manía de terminar los entrenamientos con 5-5. Seguro que alguno está diciendo, hostia, yo lo hago. Que no me mire. Le parto la cabeza. Hacéis los 5-5 al final del entrenamiento, cuando más cansado está el jugador. Cuando se quieren ir. Cuando hay más posibilidades. ¿Sabéis cuándo vienen las lesiones en un entrenamiento? El porcentaje más alto de las lesiones de entrenamiento viene en la última franja de entrenamiento. La cabeza ya no está, el músculo ya no está, pero enseñamos el 5-5. Porque es que el 5-5 le gusta a ellos. Que no es lo que le gusta a ellos, que es lo que trabajamos nosotros. Entonces, ¿por qué hacemos técnica individual al final? No hay riesgo de lesiones. Unas entradas a canasta, un poquito de tiro, un poquito de bote, un poquito de pase. No hay riesgo de lesiones.
Mentalmente no necesito que estén activados, porque es repetición, es mecánica. Por lo típico, yo recuerdo un ejercicio de tiro. Tenía un jugador que sacaba el codo. Pues a ese jugador lo puso al lado de la pared. Venga, saca el codo. No, es que no puedo. No, pues saca el codo, no puedo. Tirando hacia el lado de la pared. Un ejercicio para que alguien no saque el codo. Hay veces que no ponía eso, me ponía yo al lado, lógicamente. No me voy a poner una pared porque tenía que poner la canasta. Pero te pones al lado y que no saque el codo. Eso se hace al final de un entrenamiento. ¿Cuántos jugadores tienes que sacar el codo así? Que rompen todas las leyes de la biomecánica. La biomecánica se inventó, no se inventó, se creó para que los vectores fueran al mismo sitio, no para que un vector vaya para allá y el otro vector para allá. Y dice, hostia, si la metes es un milagro, efectivamente es un milagro. Ahora mira uno, no, pues Larry Bird tiraba así, venga ya, Larry Bird tiraba así, es que Larry Bird es muy bueno. Pero a los niños hay que enseñarles bien, después ya que tiren. ¿Vale? Mirad. Vamos a ir rápido. Tenemos un ejercicio que es súper rápido. Por eso hay una fila. Tengo dos canastas. Utilizo las dos canastas, 6 jugadores y 6 jugadores. Siempre. Nunca me veréis que pongo una fila de 12. 6 y 6. Utilizo todo el material que tenga. Todos los balones, todas las canastas, todos los jugadores. Todo el mundo participa. Activo. Segundo entrenador, las manos fuera del bolsillo. Ponte a entrenar. Que está muy bien el segundo entrenador cuando está ahí. Venga, sí, venga, va, chaval, y tal. No, tú entrenas como yo. Y tomas decisiones como yo. Que tú eres entrenador en la pista y segundo ahí. Pero aquí eres entrenador. Y eso me lo han enseñado a mí. Que yo pensé que cuando entraba en la pista era el segundo entrenador. No, soy entrenador de baloncesto. Solo era segundo cuando me tenía que quedar hasta las 4 de la mañana haciendo el scouting. Ahí soy el segundo entrenador. O cuando viajaba en el autobús yo no me podía sentar delante, me tenía que sentar detrás. Ahí soy segundo entrenador. Pero en la pista me comía el jugador. Eso sí, si después me venía y me decía, Mario, te he escuchado esto, la próxima vez no corrijas esto que no me gusta. Perdona, no lo vuelvo a hacer. Ya está, no hay ningún problema. Mirad. ¿Quién ha hecho este ejercicio de la Y? Que levante la mano. Venga, no voy a preguntar tanto. Quien levante la mano, solo levante la mano. Este ejercicio de la Y. El primero se balón se va a la derecha. Gracias. Porque es que parece que aquí estoy dando un curso de voleibol. Digo, me cago en la mano. Si es que no levantaré la mano. Gracias, gracias. Gracias. Después os doy algo. Gracias. Voy a tener que dar un euro para que me levantéis la mano. Aquí voy a tener que contratar gente para que levante la mano. Una fila. El primero sin balón. Sale aquí, ¿vale? ¿Veis cómo nos damos a los chavales? Lo vemos en el gráfico. Sale ahí, hay un tiro, el que se ha quedado sin balón va al otro lado, hay un tiro, ¿ves? Lo vemos en movimiento. Esto le llamo yo el scouting pobre. ¿Por qué? No necesitamos programas informáticos de la repera. Si ya Bill Gates no lo ha dado, que nos ha dado el Microsoft, y encima lo hemos pirateado, no sale gratis. Pues entonces, ¿para qué quiero yo el programa Basket 3V que hace movimientos de la repera? A mí me hace gracia, yo hago el scouting pobre, que es con el PowerPoint se hacen los gráficos igual y se entiende igual. Porque ya a los chavales no les explico los movimientos, se los pongo en un PowerPoint. Que los vean y que los hagan. Veréis la diferencia que hay. Ese ejercicio sería así, le llega el balón, el siguiente se mueve, le llega el balón. Que habéis hecho este ejercicio, ¿no? Ahora lo habéis visto y dices, sí, lo hemos hecho. Tiras, coges tu rebote, la fila es muy dinámico. Pero vamos a ver los 5 aspectos que tienen los ejercicios. ¿Es dinámico con ritmo? Carita verde. Carita verde significa estamos de acuerdo. ¿Participativo? Sí. Quien ha hecho este ejercicio sabe que los 6 jugadores están, no voy a decir una palabra fea, pero están a toda velocidad. ¿Vale? A toda velocidad porque sale uno, sale otro, coge el rebote, pasa, me tengo que ir para la fila, tal. Es un ejercicio participativo. Real al juego. ¡Uy! Me he equivocado. ¿Cuántos tiros en un partido se hacen así? Podemos poner 10 vídeos del Mundial, del último Mundial de Turquía, 10 vídeos, el que queráis. Me apuesto con vosotros, me apuesto, venga, lo que tenga en el bolsillo. Lo que tenga en el bolsillo que no es nada. Me apuesto lo que queráis, 10 partidos del Mundial, el partido que queráis, no hay ni un solo tiro así. Que un jugador esté cortando de espalda el balón, y de pronto se dé la vuelta y haga, pasa, 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 pum. No es real al juego, pero hacemos el ejercicio, porque nos gusta, porque lo hemos visto a un tío que es muy bueno, que es entrenador superior. Y entonces, si el tío es entrenador superior, que sabe cómo ha probado y seremos culpables nosotros, pero el tío ha probado, y entonces haces este ejercicio. Eso no es real, señores, no es real.
Timing. Bueno, ya ni lo cuento. Aquí decía mi amigo, coordinación en el espacio-tiempo. Eso no tiene coordinación ninguna. Si está de espalda, se da la vuelta, espera el balón, está no sé qué. Flexible y variante. Puf, todas las que queramos. Porque este ejercicio, me imagino que alguno lo habréis hecho aquí. Poniendo los jugadores aquí y saliendo al fondo y tal. Que tú miras a un tío que va al fondo desde la banda, pero bueno, lo hemos hecho también, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿cómo lo mejoramos? Yo he visto este ejercicio, ¿vale? Estoy en la grada, sentado, y estoy viendo a... ¿Cómo te llamas tú? Diego. Diego, que eres entrenador de baloncesto, me imagino. ¿Entrena? ¿A qué chavales? A Levine, perfecto. Yo estoy viendo a Diego en un entrenamiento así, y de pronto le veo este ejercicio. ¿Qué es lo que haría el 95% de los españoles? Hostia, Diego no tiene ni puñetera idea. Fíjate qué ejercicio está haciendo. Hostia, no sé qué tal. No, Diego. Tú estás entrenando. Yo diré, me gusta el ejercicio de Diego porque los veo muy participativos. Los veo que son dinámicos. Veo que hay distintos niveles. Pero a mí no me gusta cómo hace el timing y el ritmo. No te estoy criticando. Estoy intentando adaptar su ejercicio a mí. Esa es la diferencia. No critiquéis. Que ya está Jorge bien para eso. No critiquéis. Vamos a intentar hacer nuestros ejercicios, ¿vale? ¿Cómo lo mejoramos? Ah, señores, la doble Y. Apareció la doble Y en el diccionario. Hay una W, la doble Y. ¿Por qué no? Si es mi baloncesto. Y aquí se ha ido esto al carete. Hasta luego. No os preocupéis. Se ha cabreado el... Me imagino que si hay luz. Sí, sí. No sé, se ha ido ahí confirmado. No, yo creo que habrá sido objeto. Esto me lo han dado hoy. Bien. No pasa nada. Me ha apagado el equipo y ya está. No pasa nada. Mirad, ¿cómo mejoramos ese ejercicio de Y, doble Y? Y voy a ir rápido porque tenemos mucho, Con esa doble Y, como lo íbamos a ver ahora, que le encende el ordenador, que se está encendiendo solo, con esa doble Y conseguía, y lo veremos ahora cuando se enchufe, ¿vale? Que el jugador que sale de abajo sí hay una situación real de juego. Y es el jugador que está aquí, ¿vale? He dicho doble Y, uno que está aquí. ¿Qué situación se da en baloncesto que es? Y salir por aquí y hacer un tiro ahí. El carretón famoso. O la salida de bloqueo. Esto sí es una situación real. Y hay un timing. Porque el que me está pasando la bola ahí tiene que conocerme. ¿Cuándo pongo cara de tiro? ¿Cuándo no pongo cara de tiro? Yo recuerdo cuando veía a los tiradores, se preocupaban mucho de saber quiénes eran los bases del equipo. Cuando tú fichas un tirador de un equipo, lo primero que te pregunta es quiénes son los bases. Pues son los que le pasan la bola. Y ellos tienen que saber, tienen que confiar en el tío que le pasa la bola. Y es curioso. Es verdad que llegas a saber cuándo tiene cara de tiro. Yo he hecho algún scouting de vídeo que he dicho, tenías que haberle pasado la bola. Si es que tenía cara de tiro. La estaba esperando para él. Esto no ha empezado. Bueno, se ha muerto, ¿no? Se ha quedado ahí. Se ha enfadado conmigo. Bien. Por lo tanto, sería dinámico, sería participativo, sería real al juego, tendría timing y por lo tanto podríamos buscar distintos niveles y diferencias. Porque la doble Y la podemos hacer lateral o la podemos hacer diagonal. Ya estoy haciendo más ejercicio, mucho más ejercicio, ¿vale? Yo no sé si esto... Voy a intentarlo porque lógicamente tenemos que ver los gráficos y si no, Alfonso me dejará su ordenador... Voy a intentarlo otra vez. Bien. Y no ponemos el tuyo. El siguiente ejemplo que íbamos a ver, yo creo que está... Vale. El siguiente ejemplo que vamos a ver se llama ejercicio clásico de táctica individual. ¿Vale? Yo soy un amante de la táctica individual. Es más, el correo electrónico tacticaindividual@hotmail.com, no lo busquéis porque es mío. Así os lo digo. Ese es mío.
Digo, porque soy tan amante que cuando pude lo cogí. Y además que os digo una cosa, creo que la táctica individual es la gran diferencia ahora mismo del baloncesto. Equipo que trabaja táctica individual, equipo que gana. ¿Sabéis por qué? Porque la táctica individual en ataque y en defensa, y cuando digo ataque con balón y táctica individual sin balón, es mucho más importante que cualquier sistema de juego. Mucho más. Mirad, os ha dicho antes Javier, que es de la vieja escuela, pero eso se lo voy a permitir, ha dicho lado débil. Había escuchado, ¿no? Uf, no hay el lado, en baloncesto no existe débil. El mayor porcentaje de ganancias viene muchas veces desde el lado de ayuda, se le llama. El lado balón y lado de ayuda. Por supuesto que se puede llamar lado fuerte y lado débil. Y es tan lícito, y porque además soy de los primeros que respeta ese sentido al máximo. Pero que sepáis que a mí me entramos medio una vez, ¿cómo se le puede llamar a un lado débil cuando la mayoría de las canastas vienen de ahí? Y se llama el lado ayuda. El lado ayuda en ataque, una línea de pase. Yo cuando penetro, un jugador se está yendo a la esquina, como bien ha dicho Javier, buscar la línea es una línea de pase en el lado ayuda. Pero cuando hay una defensa en el lado ayuda de defensa, igual. Balón allí, lado ayuda o estoy pisando la zona. Lado de ayuda, ¿vale? La táctica individual para mí es, si tenéis herramienta, yo siempre hago un símil en mi, voy a intentar arreglarlo. Siempre hago un símil cuando se compra una moto, ¿vale? Si yo quiero arreglar mi moto y a un jugador le doy un destornillador y un martillo, poco puede hacer. Le he dado solamente botar con la derecha y reverso con la izquierda. Esas son las dos herramientas que le he dado. Ahora juégate el partido. Para mí, la técnica individual es cuando le damos la máxima herramienta a un jugador. Por eso la técnica individual es todo. Antes y al final del entrenamiento. Y la táctica individual es agarro esa herramienta y trabajo. Ejemplo. Yo quiero pasar esta mesa, pero solo me han enseñado el bote derecho. No me han dado otra herramienta. La herramienta me han dado el bote derecho. Si a mí el defensor se me pone aquí, quiero ir por aquí, perderé la bola. No me han dado una herramienta. Ahora yo, mi equipo cadete, cojo y le digo, oye, hoy vamos a botar con la derecha, mañana vamos a estar con la izquierda, vamos a hacer el reverso con cambio de mano, vamos a hacer cambio no sé qué. Herramientas, herramientas, herramientas. Cuando se encuentre un problema en un partido o en un entrenamiento de uno contra uno, tendrá herramientas. Queréis muchas veces que los chavales hagan cosas sin tener herramientas. Y además, los chavales están muy acostumbrados a darle a la X y al triángulo como en la PlayStation y ya salta el pase por donde salga. No. A la X y al triángulo no. Eso es en la Play. En baloncesto hay que tener herramientas. Por lo tanto, uno contra cero básico, básico, no puede haber otra cosa, básico el uno contra cero, y después táctica individual. ¿Por qué la táctica individual? Porque si tú no sabes lo que voy a hacer yo, porque tengo muchas herramientas, será muy difícil que me defienda. ¿Vale? Ahora, hay una frase que se dice mucho, que la dijo, no sé si fue Mario Pesquera, tal, que el exceso de análisis lleva a la parálisis. Y es cuando analizamos tanto, 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 tanto al jugador contrario, y cuidado con el bote, y cuidado con el tiro, y cuidado con no sé cuánto, y tal. ¿Y cuándo le hemos dicho, defiende? Porque yo me acuerdo que a muchos jugadores le decía, y cuando adelante el pie te va a atacar con balón, y cuando gire tal, y si mete el balón detrás es que no quiere jugar. Cuando mete aquí el balón, solamente estás esperando a pasar el balón interior. Y cuando ponga el balón encima de la cabeza, ten cuidado porque lo que va a hacer es un paso atrás y va a tirar. Todo eso se lo decía yo, que yo también lo he hecho. Yo he caído también, he dicho, y esa información se ha dado a jugadores. Y lo único que le hacía, que hacía tanta información, no se acordaba que tenía que defender. Que lo que tiene que hacer es leer. Leer cómo tiene los pies, si tiene uno adelantado, si no lo tiene adelantado, si está con amenaza, si tiene el balón, si le pongo la mano en la subida del balón. ¿Cuántas veces hemos dicho poner la mano a la subida? Pero si tiene que subir, cambia el lado. No es igual defender a un diestro que a un zurdo. Si yo soy diestro y tiro así, o si soy zurdo y tiro así, habrá que poner una mano, habrá que poner la otra. Eso es táctica individual defensiva. Si un jugador sale de unos bloqueos, y sale de un bloqueo, y yo estoy defendiendo, tendré que aprender a poner este pie. Eso es táctica individual defensiva. Eso es táctica individual. Es muy importante la táctica individual, ¿vale? Mirad, yo creo que el ordenador va bien. Tenemos un ejercicio, y aquí sigue el problema, cuando se juega uno contra uno debajo del aro, ¿vale?
y tenemos una fila de pasadores allí. Táctica individual. No le doy ni una sola información más. Esto que le decimos a los jugadores de mete al jugador, sal, mete en el pecho, o al defensor le decimos, oye, que este tío es muy bueno con la, por ejemplo, con la derecha. Si un jugador es muy bueno con la derecha, ¿por dónde le taparíais un jugador? Si yo estoy defendiendo uno contra uno y sé que él es muy bueno con la derecha, yo le defendería así. Porque todo lo que salga aquí va a tener que votar con su izquierda. Eso es táctica individual defensiva. Eso es táctica. Si a un jugador le estoy defendiendo, no doy más información. Yo no sé si es bueno con la derecha, con la izquierda. Defiende. Porque los jugadores muchas veces se cansan de decirnos, oye, ¿y este cómo vota? ¿Y este tira? ¿Y este no sé cuándo? Hombre, de vez en cuando está bien que le demos información. Que digamos, oye, cuidado con el 12 que las clava, ¿no? O tú, por ejemplo, en el lado de ayuda, en vez de estar aquí, tienes que estar un paso más porque este tío tira. ¿Vale? Eso sí, eso es como yo digo, el entrenador cuando empieza a dar información para ayudar a mejorar al jugador. Pero no mejora, sino a mejorar el equipo. ¿Vale? Pero nunca utilicéis la información para defender menos. ¿Cuántas veces hemos hecho un sistema? Bueno, ¿cuántas veces no? Lo hemos hecho todo. Hemos hecho un sistema de juego y siempre dice el entrenador, no, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Si yo escucho eso al entrenador, lo mato. Todas las situaciones de un partido tienen que ser finales. Si yo empiezo un sistema, como estaba haciendo Javier, que era un bloqueo aquí y sale este, pero no va a recibir porque tiene que bloquear. No digo porque el sistema había estudiado más. Está bien, digo que, por ejemplo, ¿no? Y bloquea y continúa, pero no recibe, ¿eh? Porque este va a subir abajo y tal, ¿eh? Al final el chaval se acostumbra a decir, ah, y después de aquí viene esto, y después de aquí viene esto, y después de aquí viene... No, 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 no. Todas las situaciones tienen que ser finales. Primera situación, si voy a bloquear, sale y yo me quedo solo, ¿por qué no me dan la bola? Situación final ya, terminó el sistema. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que no tenemos siempre puesto todos los movimientos tienen que ser finales. ¿Y sabéis por qué? Porque se acostumbran los chavales a ir a trote. Sobre todo hasta que no llegue el último movimiento, que es el bueno. Cuando hacemos eso de bloqueo, continuación, pero el último es el bloqueo diagonal para que salga. Ese sí, ese va rápido, va fuerte, lo pincha. No. ¿Y el primero por qué no lo has hecho igual? ¿Y el segundo movimiento por qué no lo has hecho igual? ¿Y por qué la continuación después de bloquear no lo has hecho como si fueras a meter canasta? No, es que como después del bloqueo me tengo que ir allí. Y los acostumbramos a esto. Los acostumbramos a seguir un ciclo, ¿vale? Mirad, yo creo que vamos a tener suerte porque si no... Vamos a ver. Perdonad, ¿eh? Son cosas del directo. Lógicamente yo no tengo ninguna culpa, toda la culpa tiene el clinic de aquí de... No, pero... Ha sido mala suerte, porque mira que llevo viendo el PowerPoint unos días y no ha dado ningún problema. Bien, vamos a verlo rápidamente. Por eso digo que no voy a esperar mucho, porque como son muchas diapositivas y lógicamente no os he prometido que no voy a tener aquí hasta las 12, solo hasta las 11 y media, entonces no voy a darle más vuelta, ¿vale? O sea, no os preocupéis, va a ser rápido, ¿eh? Mirad, vamos a cruzar los dedos. Yo creo que como he dicho lo de Bill Gates y pirata, ha dicho el Bill Gates, pues te jodes. Y ahora no te funciona el PowerPoint. Digo, joder, mira que allí en casa, en Extremadura tenemos lo del Linux. Pero no hay manera de meterlo porque nadie tiene el Linux. Ahora se enciende el PowerPoint, vamos a poner las pilas y os voy a ir rápido, ¿vale? No voy a entretener mucho gráfico porque vamos a ver de táctica individual. Y me interesa, para eso venía yo a la charla, aunque he dado un poco de contenido a la charla. Lo que me interesa es que veáis el último paso, que a través de un movimiento que tengáis, cualquiera, puede ser por concepto, puede ser contra zona, puede ser contra individual, hagáis vuestro libro a partir de un movimiento. ¿Vale? Yo no os voy a dar más, solamente eso. Mirad. Voy a ir rápido. Vamos a cruzar los dedos. Este ejercicio que está diciendo de táctica individual, ¿vale? Veis que hay un jugador que toma una decisión, sale, le defiende y hay un tiro. Sí, señor. Muy bien. Consejo. Siempre que hagáis un ejercicio en casa, siempre que hagáis un ejercicio sentados en el trono, donde sea, porque todo el mundo hace ejercicio en todos los sitios, para que no os vamos a engañar. Siempre preguntaros estas 5 claves. El ejercicio que estoy haciendo, que es mío, el ejercicio de Diego.
que entrena con su alumina, que es el libro de Diego. Voy a hacer mi primer ejercicio. No voy a copiar, voy a adaptar. Y dice, ¿es dinámico y con ritmo? No. Porque mientras estos juegan el uno contra uno, aquí hay tíos que se están aburriendo en la fila. ¿Dinámico participativo? No. ¿Vale? ¿Real al juego? ¿Le hemos puesto un punto verde? Sí. Porque al final, el que está jugando ahí abajo está haciendo una situación muy real al juego. Muy real. Está saliendo de uno contra uno con un defensor y no tiene más información. Y se tiene que buscar la vida para tirar. Porque además este ejercicio es de tiro. Eso que llega el jugador, sale, empieza así. No, tú estás jugando para tirar. ¿Vale? ¿El timing? Sí. El que está pasando aquí arriba, ¿cuál es tu nombre? Ana. Hola, Ana. El que está aquí arriba, que es Ana, tiene que leer cómo salgo yo. Si Ana no me mira a los ojos, si yo estoy mirando a Ana y es mi compañera y estoy jugando con ella, cuando Ana lleve conmigo jugando varias semanas, va a saber que cuando cargo el pie sobre aquí, es que voy a salir para allá. Fijaros qué tontería. Nosotros teníamos muchas veces en el equipo códigos así. Cuando un jugador estaba así y hacía así, se está... No estoy dando más información, ¿eh? En un scouting eso era imposible. Sabía Ana que iba a salir para allá. Entonces hacía así, hacía... ¡Pum! Me iba para allá. Ana, timing. Dame el balón, porque me lo voy a pegar. ¿Vale? ¿Posibles variantes? Por supuesto que tiene posibles variantes. Entonces digo, ¿cómo mejorarlo? Estoy sentado yo en mi silla y he dicho, ¿cómo mejorar el ejercicio? Voy a mejorarlo. ¡Uy! Aparecen dos chavales ahí más. Ya participan cuatro jugadores y el que pasa. Ah, amigo, me vais a querer pillar aquí. Un jugador que sale, uno que bloquea. ¿Lo estáis viendo todo? Y la pregunta es... Bueno, esa es la rotación, por si alguien la quiere ver. Quien defiende, ataca. Quien bloquea, defiende. Y quien pasa, bloquea. Porque los que están bloqueando, pasa. Y es un ejercicio muy dinámico. También. Pero... me hago mis cinco preguntas. ¿Es dinámico y con ritmo? Sí, es dinámico con ritmo, porque si os dais cuenta, participan los dos bloqueadores, el 5, 6 jugadores en cada canasta, están trabajando 10 jugadores. ¿Vale? ¿Es participativo por lo tanto? Ah. Bueno, no veis la cara, pero es una cara blanca. Le doy un mini punto, pero no le doy el punto completo. ¿Vale? ¿Real al juego? Punto verde. ¿Con timing? Ah. ¿Por qué tampoco hay timing? Y os voy a decir por qué no. Cara blanca. Porque este jugador nunca recibe. Por lo tanto, solo estoy leyendo la lectura del que sale. Pero no es una situación real al juego. Aunque la veamos como real al juego, no hay timing. Porque no tengo que leer más cosas. Repito, una cosa es real al juego, que lo es uno contra uno con dos bloqueos en línea de fondo, y otra cosa es el timing. ¿Vale? Por si alguno tenía dudas, que no creo que las tengáis. Y ahora digo yo, ¿se puede mejorar esto? Pues sí. Un día dándole vuelta a la cabeza digo, voy a mejorar esto, porque todavía hay dos chavales que no participan, y esto tiene que ser más dinámico. Y se me ocurrió, miento. Seguramente que a alguno de otros se le haya ocurrido, pero a mí sí me ocurrió. Esto es como cuando yo decía, joder, el que inventó el ejercicio de 11, si le pones un nombre, López, todo el mundo hubiera dicho el ejercicio de López, pero como le puso 11, no sabemos de quién es. No sé si me entendéis, pero seguramente que ya está inventado. Seguro que este ejercicio ya está inventado, pero yo lo he hecho por mi cuenta, porque yo he llegado hasta esa conclusión. Por eso es muy importante que hagáis vuestro ejercicio. Y dije, voy a mejorarlo. Hoy. Y dije a los chavales, venga, cuatro en un cuarto de pista, cuatro en otro cuarto de pista y cuatro en otro. Tengo los 12 jugadores trabajando. Los dos entrenadores a trabajar. Y este ejercicio es muy sencillo. Pasar y jugar uno contra uno en ese cuarto de pista. Os digo una cosa. Ya lo vais a ver aquí. Este ejercicio no lo hacéis más de 3 minutos. Los chavales quedan reventados. Os lo digo yo. Si lo hacéis con ritmo entrenamiento. Porque si hacéis ritmo huevón, lo pueden hacer durante 10 minutos. Es que a mí el ritmo huevón me gusta, porque entro en un pabellón y me dice un tío, no, estoy entrenando. Y me quedo así mirando y digo, ¿a qué ritmo? No, están entrenando, ¿a ritmo huevón? Porque es que van... ¿Y dónde voy?
No, tú vas a atacar. Y después de pasar, ¿dónde voy? Eso es ritmo huevón. No te estás enterando de nada. Cuando los jugadores dicen, ¿os habéis enterado? Y dicen, no, ninguno contesta. ¿Os habéis enterado? Lo repito, ninguno contesta. La primera pregunta, ¿y después del pote, dónde voy? Ahí es donde os tenéis que cagar en todo lo que podáis más. Porque os tiene que notar que digáis, me cago en la más, chaval, con lo que me cuesta la pista donde estoy y tú no te hayas enterado todavía. Por eso muchas de los jugadores, que ahora lo veréis, yo le pongo el flash, cuando entro muchas veces, que no me cuesta mucho poner el cañón, y le dejo puesto en la pared los movimientos, ejercicios que vamos a hacer, en cuatro flash, que ahora lo veréis, para que ellos lo vean. Y os digo una cosa, me han sorprendido. Ellos mismos se han dado cuenta. No, mira, mira, has visto el muñeco va después abajo y después sube. No te has enterado. Entre ellos. ¿Y sabes lo que están haciendo ellos? Analizando ellos. ¿Y sabes lo que están haciendo? Siendo entrenadores. No que nosotros decimos, y después de aquí, allí. ¿Hay algún licenciado de ciencia del deporte aquí? ¿Sí? Casi. Entonces no lo eres. Porque es que yo una cosa que voy contra ellos. No es que vaya contra ellos. Yo he hecho, bueno, maestro y después he hecho ciencia del deporte, pero me considero maestro de educación física. Y digo una cosa, hay una vez que vi un entrenador de licenciado que me decía que trabajaba por espacio, de la posición tenía que ir a los impares. Si había pintado el suelo un 11, tenía que ir a un 9 o un 7, pero no podía ir a un 6 o un 8 o un 4. Y yo dije, vamos a ver, o te toca la lotería o ¿para qué te vale a ti este ejercicio? Porque te digo que te toca la lotería para que dejes de entrenar y ganes la vida, porque si no, con el entrenamiento no vas a ganar la vida. Yo digo muchas veces, hacer las cosas con un sentido común. Pero no le deis las cosas masticadas a los niños, ni a los chicos ni a las chicas. Dejarlos que sean ellos los que aprendan. De ahí que se llama el descubrimiento guiado, o la enseñanza mediante la búsqueda, que son los tipos de métodos de enseñanza. Y me dice uno, la instrucción directa es muy mala, porque es que es militar. Te pones ahí, venga, a la esquina del tablero. ¿Cuántas veces le habéis dicho a los niños? A la esquina del cuadro blanco, que entran todas las canastas ahí. Pues está muy bien también. El que diga que la instrucción directa no es buena, lo mato también. Hoy voy a matar a mucha gente porque lo mato. La instrucción directa es buena también. Los jugadores que tiran 1.000 veces a una canasta es instrucción directa. Que no parece que sean algo malo. Pero, si yo defiendo algo, es el descubrimiento guiado y la enseñanza mediante la búsqueda. Que sean ellos capaces de leerlo. ¿Vale? Mirad. Bueno, este ejercicio nos cumpliría con las cinco premisas. Es muy dinámico, participan los cuatro jugadores porque. Como ponga ahí, quien pasa se tiene que ir rápidamente a atacar. Quien defiende tiene que ir rápidamente a pasar. Quien ataca tiene que ir a defender. Más de 3 minutos no están haciendo el ejercicio. Os lo digo. Repito, ritmo entrenamiento. Hay distintos ritmos. Ritmo táctico, ritmo entrenamiento, ritmo físico, ritmo huevón, que también existe también el ritmo huevón, ¿vale? Que no tampoco pasa nada. Ese sería el ritmo, ¿vale? Mirad, vamos a ir más rápido. Cuando hacemos trabajo colectivo, yo diferencio, ¿vale? Y este es mi baloncesto. Adaptarlo. Fundamentos individuales, 1 contra 0. Táctica individual, 1 contra 1. Y yo después le llamo táctica colectiva al 2x2 y al 3x3. Y lo que se llama ya, lo que sería estrategia o juego colectivo, que sería ya, que en este caso no es táctica colectiva, sería el 4x4 y el 5 contra 5. Porque yo, por ejemplo, pienso que en baloncesto siempre se juega un 3 contra 2, o sea, un 3x3 y un 2x2. Cuando jugamos un partido y ahora paramos el vídeo, hay un 3 contra 3, un 2 contra 2. ¿Hay una sobrecarga? Correcto, se puede trabajar en un 4x4. Pero si queremos trabajar táctica colectiva, 2x2 y 3x3. Yo de quien más aprendí del 2x2 fue de un entrenador que además está en esta ciudad, que es Luis Casimiro, que me enseñó mucho del 2x2. Él defiende el 2x2 a muerte, o por lo menos eso me dijo cuando en su tiempo. Ahora no sé lo que defenderá, pero él defendía esa situación. Mirad. Uno de los mejores ejercicios que seguramente habéis hecho. Y es, vamos a empezar a ver ya ejercicios de tiro a través de táctica colectiva. ¿Vale? Esto es rápido. Jugador, dos filas. Si tenéis un equipo ya mayor, estos son interiores y estos son exteriores. Si tenéis un equipo Benjamín, minibásquet, infantil, cadete, no hay diferencia. Se van cambiando de fila. El que termina aquí se va para allá y el que está. Si no hacerlo, porque los jugadores que son grandes tienen que acostumbrarse a este desplazamiento, situación real. Se tienen que acostumbrar al cambio de ritmo, situación real. Se tienen que acostumbrar a bloquear quieto para que no le piten falta. Eso de los chavales que ya hacen así y no bloquean y se van. No, 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 no. Enseñarles a parar los pies. Mirad, los chicos que estaban entrenando aquí antes,
estaba viendo que tenían algunos problemas de pie a la hora de parar. Y no es por criticar ni mucho menos a Teo, porque es que yo creo que eso es común en todo. No le damos ya a los detalles importancia. Cada jugador tiene que tener su rol marcado. Si aquí yo tengo un equipo de veteranos, un equipo senior, a estos dos jugadores tengo que enseñar cómo se hace un buen bloqueo viniendo desde el lado fondo. Y les explicaré. 30%, 30%, 100%, cero. A saber parar con los pies. A hacerse grande. ¿Vale? A no cometer faltas, pero a hacerse grande. Y a este te tengo que enseñar a meter en línea de bloqueo. A romper. A que alguna vez puede romper por aquí, porque su defensor está negando el bloqueo, etcétera, etcétera. Eso, por eso digo que es muy importante que tengáis los puestos específicos, ¿vale? Mirad, este ejercicio, por ejemplo, lo vemos ahí un pase, es un ejercicio que está bien. Lo digo, yo lo hago. Es un ejercicio que lo hago, ahora veréis que lo hago de otra manera. Pero lo hacía perfectamente. Era un ejercicio que es pasar, se juega un bloque directo, una continuación, y preguntamos, ¿dinámico con ritmo? Hay jugadores parados. Sí. ¿Real al juego? Mucho, es un bloque directo. ¿Con timing? Ah. Le hemos puesto una cara blanca. Porque muchas veces el desbloqueo no se produce igual en un partido. ¿Vale? ¿Cómo lo podemos mejorar? Aparece un segundo balón aquí. Antes no tenían balón. Ahora aparece otro balón. Ahora quiero que en un mismo ejercicio hagamos dos tiros. No se me había dado cuenta que el ejercicio de antes solo era un tiro y estaban jugando dos jugadores. Y yo me pregunté un día, hostia, si juegan dos jugadores, ¿por qué no tiran dos jugadores? ¿Por qué tiene que haber uno que pase la bola y es el que no tira? Esta es una solución. Una solución para que pasemos, bloqueemos, mirar de dónde viene el pase, hay un tiro y hay otro tiro. Y ahora, si puedo. Esa es una situación que se da. Yo he mejorado un poquito el ejercicio. Porque me di cuenta que ahora ya hay, en este ejercicio hay dos tiros. En un mismo ejercicio. ¿Habéis dado cuenta que solamente un balón he metido? He sido capaz de hacer ya dos tiros. Por lo tanto, si lo multiplico por 5 minutos, si antes hacía 24 tiros, ahora hago 48. Bueno, ya he mejorado algo. Pero aún así, sigue faltando cosas, ¿vale? Siguen faltando cosas. Y entonces me voy y me vuelvo a preguntar, ¿vale? ¿Es real al juego? ¿Es timing? ¿Por qué no es real al juego? Nunca una continuación de un pivo que está saliendo de allí le va a llegar el balón de ahí atrás. Le tendrá que llegar de cara, porque el tío ha roto el bloqueo. Y le llegará de cara. Por lo tanto, esto no es real. Está muy bien, ¿por qué? Porque hace un tiro, es cierto. Por lo tanto, he ganado un poquito, pero no gano todo. No es real. Entonces, ¿cómo mejoro eso? Voy a mejorarlo. Y aparece aquí la continuación y ese tiro real. Esto sí es un tiro real. Bloqueo, continuación, paso a la bola, hay timing, y este jugador se abre para un balón invertido, que como veréis después hay un movimiento que es así. Por lo tanto, dos tiros reales. Ya he sido capaz de hacer dos tiros en un mismo ejercicio, lo podemos ver en movimiento, pero vamos a pasar, y sí cumplo con las cinco premisas. Esa es la idea. Por eso os digo que tenéis que hacer vuestros propios ejercicios. Y seguramente ahora alguno de vosotros, seguramente alguno de vosotros está pensando en un ejercicio que hace y cómo puede mejorarlo. Yo me sentiría muy feliz si eso lo hacéis hoy. Si hoy cuando penséis un poco, bueno, es muy tarde, os voy a dejar mañana. Pero si mañana sois capaz de coger un ejercicio y decir, hostia, esto que nos ha contado el extremeño este que vino ayer, a ver qué nos ha contado, espérate, voy a dar yo vueltas al tema, hombre, a ver si es verdad que tiene razón. Y voy a ver las cinco claves, a ver qué, a dónde puedo yo mejorar mi ejercicio. Perfecto. Os ha merecido la pena venir aquí un 16 de diciembre a escucharme. Os lo digo sinceramente. Porque mi idea no es que me hagáis el ejercicio. La idea es que adaptéis a vuestro ejercicio, hagáis vuestro baloncesto, ¿vale? Perdonad que beba agua. Mirad, os voy a poner, hace poco escribí un artículo, cuando digo escribí un artículo es porque lo puedo decir yo, si no hay veces que tienes que nombrar a la persona, pero como lo escribí yo, lo publiqué en el Club del Entrado, los movimientos que más se hacían en ACB y en LEP, oro.
un día yo estaba viendo partidos, y había veces que solo como empezaba el movimiento digo, hostia, si esto es el alto bajo, hostia, si esto es el flex, hostia, si esto es no sé qué, hostia, si este es el diamante. Porque hubo un momento que la táctica se repetía mucho. Entonces me dio por hacer un artículo de los 12 sistemas que más se repetían en ACB y en Les Oro. ¿Vale? Esto estoy hablando de la temporada 2007-2008, que es cuando hice el estudio, ¿vale? Me cogí partidos de ACB y Les y Vital. El movimiento que más se repite en estas dos ligas es este. Disposición 1-4, aunque aquí estáis viendo que puede ser 1-2-2. Digo, pues yo soy después muy pesado en los cursos con esto. 1-2-2, pero lo normal es que sea 1-4, o sea, que estén en línea, esa es la disposición. Bien, pues sobre este movimiento, que es el más utilizado en España, vamos a hacer nuestros ejercicios de tiro. Y eso es lo que os quiero despertar hoy. Habéis sido capaces de vuestros propios movimientos hacer vuestros propios ejercicios de tiro. ¿Vale? Vamos a ver el primer ejercicio. Y vais a ver que vamos a pasar progresivo. De 2 tiros hasta 4 tiros. O incluso de 1 hasta 4. Pero los 4 que participan tiran. Porque lo que me interesa que es optimizar mi pista. Optimizar el juego y que todo el mundo tire. Entonces digo, este sería el movimiento. No sé si lo conocéis o lo pongo. Esto se llama, yo le llamo el double high, que le llaman en inglés, que es el doble alto. Yo le llamo alto bajo porque siempre un pivo se hunde y otro se queda arriba. Lo podéis llamar como os dé la gana. Hay gente que lo llama blue, pues blue. Pues lógicamente lo podéis llamar como le dé la gana, ¿vale? Y esta sería la situación que pasa en un partido. El base juega, marca puño, se ponen los pivos, se mete en medio, sale, se hunde, el otro viene, balón dentro, canasta. Ese es el movimiento que más se hace, os lo digo yo. Se hacía en esa temporada en la ACB y en la de Coro. El movimiento que más se repetía, ¿vale? Porque es muy rico ese movimiento, eso es cierto. De ahí se pueden sacar miles de variantes. Si un día os diera una charla de táctica, os hablaría solamente de este movimiento, voy a estar hablando 2 horas de todas las variantes que tiene este movimiento. De todas las variantes, ¿vale? Y además, nosotros le llamamos este movimiento, por ejemplo, le llamamos... Recuerdo que le llamamos 40. Si era 41, terminaba el base. Si era 42, terminaba la escolta. Si era 43, terminaba el alero. 44, terminaba la pivo y 45, el pivo. Lógicamente, habéis intuido rápidamente, sois tíos listos, que el último número es la posición. Habéis sido listos, aunque ya sé que ya es tarde, pero alguno lo ha cogido. Bien. Mirad. ¿Lo queréis ver en movimiento o paso? Porque vamos un pelín... Paso, paso, dice alguno, ¿no? Gracias al que le he pagado. Voy a hacer mi primer ejercicio. Tengo este movimiento, ¿vale? Que le llamamos alcobenda. ¿Qué pasó? Estamos aquí. En alcobenda. Le llamamos alcobenda. Y digo, voy a hacer ejercicios de tiro para mejorar mi sistema que se llama alcobenda. Este es mi primer ejercicio de tiro. El libro de Mario Badejón se llama El libro de ejercicios de tiros de alcobenda. Y voy a hacer mi libro. Y voy a hacer el 101 ejercicios de alcobenda. Porque os voy a intentar meter en la cabeza que podemos intentar hacer nuestro libro. Diría la P es de pivo o de interior, aunque yo he puesto una P de pivo, y la E de exterior, ¿vale? Repito, si son chavales, cambiar posiciones, ¿eh? Esto lo he puesto así porque esto lo he trabajado yo, por ejemplo, con un equipo de alto nivel, pero lo normal es que cambiéis posiciones, ¿vale? Entonces, voy a hacer mi primer ejercicio de tiro. Pivo que está sin balón, he marcado alcobenda, ¡alcobenda! En el juego que hubiera pasado, que el pivo tiene que subir aquí. Aquí habría otro pivo, un alero y un alero. ¿Estáis de acuerdo? Ese es el movimiento. Fijaros qué tiro. ¿Creéis que esto es real? Muy real. ¿Por qué? Este chaval y este chico están jugando 6 en 2 canastas. Y si tuviera 3 canastas, jugarían 4 y 4 en cada canasta. Para que lo sepáis. Juega un bloque directo, que sería alcobenda. Juega una continuación, que sería el timing. Y este está tirando aquí porque no lo vamos a ver, pero teníamos un fondo que después de bloqueo, el base hacía un bloqueo ciego y cortaba para hacer un tiro. Que fue como el año pasado, Rafa, o ¿cómo se llama este jugador? El que ganó el Barcelona en el Valencia. Rafa Martínez, ¿no? Rafa Martínez jugó así. Hizo ese tiro, pero además ese tiro lo hizo. Y el balón salió de aquí, del fondo. Por lo tanto, fijaros qué 2 tiros más reales estoy haciendo. Una continuación realísima y un tiro del pivo en continuación al aro. Y un base que en un fondo que tengo que se llama Alcobenda 1 es bloqueo ciego y corto para recibir. Decirme, ¿no son tiros reales? Muy real. Esos tiros cuando veo el vídeo los veo. Y me vale este ejercicio. Este ejercicio es muy bueno. Digo, hostia, este ejercicio me mejora. Pero es que voy a decir, voy a más.
no me quedo con dos tiros, voy a meter más gente. ¿Por qué? Porque quiero que además que hagan tiro, que quiero también, que aprendan el movimiento. Ese es mi objetivo. Que no solo hagan tiro, sino que aprendan el movimiento. Eso es lo que voy a conseguir con esto, señores y señoras. Que ese es mi objetivo. Que el chaval solamente no tire, sino que aprenda el movimiento. Este gráfico tampoco lo pongo. ¿Esto qué sería? Efectivamente, aquí un amigo lo ha dicho, sería un ejercicio de tiro cuando hago alcobenda, pero el pivo que se ha hundido no recibe y hace un tiro al amigo Garbajosa, que es el que sale aquí arriba a tirar dos tiros reales. Este puede ser un poco menos real, porque lógicamente él pasa, pero después no hay un bloqueo, bueno, pero sí es verdad que el corte es real. Hace el tiro de fondo y el pivo hace el tiro de apertura del pivo arriba. Cuando los dos pivos están aquí, uno se hunde y el otro pivo tiene que saber que los pies, cuando está bloqueando, tiene que estar preparado para poner los pies. O parar en un tiempo, que sería caer con los dos pies. Sabéis que la parada era en un tiempo que es la yugoslava para salir abierto a la derecha o a la izquierda, o la parada en dos tiempos que es mucho más equilibrada. Yo ahí sí que no entro. Porque ya con que paren los niños ya tengo bastante. Porque es verdad que si le pedimos en un tiempo tienen que tener piernas. Y desde que se inventaron las calzonas por aquí, no se ve ni un cuádriceps. Antes, cuando había los jugadores por aquí, mira, el otro día, el viernes, se jugó el partido de las leyendas en Cáceres. Jugó Corbalán, y jugó Vicente Paniagua, y no sé qué, yo me reía. Porque claro, le veías con las calzonas grandes, y yo el recuerdo que tenía Corbalán era con las calzoninas por aquí, y le veía las piernas. A mí un día me dijo Alfred Yulbe, y dice, si es que los jugadores no sabemos si defienden porque ya tienen tapadas las piernas. Antes sabía si un jugador estaba en tensión o no. Pero es que ahora los niños tienen la calzona hasta aquí, que incluso para hacer cambios, como yo digo, le molesta. ¿O no? Bueno, no sé. Eso habría que debatirlo un día. Señores, voy a hacer un poquito más. Quiero que se aprendan el movimiento y voy a meter a un alero. ¿Os acordáis del movimiento cómo era? Alto, bajo, el pivo va a subir y había dos aleros. Meto una tercera fila y quiero hacer tres tiros. Porque yo quiero mejorar mi ejercicio de tiro y quiero mejorar mi sistema o mi juego. Es muy importante, ¿eh? No sabéis lo que se gana así, ¿eh? Mirad. Pivo que sube, alcobenda, sube el pivo. Además, no pasa nada porque antes de que salga el exterior este diga alcobenda, ¿eh? Que repita que eso es de alcobenda. O alcobenda, o puño, o calzona, lo que sea, ¿vale? Digo alcobenda porque hemos dicho que la jugada se llama alcobenda. Lo voy a poner rápido. Y ahora os explicaré. Porque así veis el movimiento. Que dice que no se puede ver. Me cago en... Esperad. Y este tampoco se puede ver. Bien. No os preocupéis. Está todo solucionado. Mirad, ese es el ejercicio. Este sería el ejercicio con tres tiros. Los amarillos son interiores, los verdes son exteriores. Yo he dicho que quiero mejorar mi movimiento que se llama alcobenda. Pero además de que se aprendan el movimiento, que lógicamente este es muy sencillo, pero poneros en la cabeza cualquiera que tengáis, quiero que hagan tres tiros. Y entonces estoy haciendo un movimiento con un tiro de fondo, con una inversión de balón. Y ahora lo veremos otra vez repetido. El movimiento sería, bueno, ya los tres van al rebote y ya está saliendo el siguiente, ¿vale? La idea sería, alcobenda, sube el pivo, juega, como está jugando al lado contrario, este pivo se tiene que ir aquí, está haciendo el movimiento, aparte del tiro, y lo que hace después del movimiento, si no tira, ¿qué es lo que tendría que hacer en el movimiento? Invertir el balón. Tiro real. Este, tiro real. Y ahora me diréis, ¿y este tiro real? Sí. Y os voy a explicar lo que pasa. Cuando une, y me imagino que esto lo puede utilizar sin que se nos rompa el ordenador. Cuando un pivo está en esa posición, invierte el balón, siempre se le pide que haya un alto-bajo, que es que él baje y que el otro pivo suba. Ese sería el pase real. Cuando él está aquí y ya invierte el balón allí, imaginaros que este jugador no tira y lo que hace es entrar, se queda por aquí. Ese sí es un pase real. Él sí recibe un pase lateral.
Mirar, hacerlo durante esta semana o, mañana, o la próxima semana si tenéis tiempo. Hacer un ejercicio de tiro. ¿Me vais a hacer caso alguno? Joder, me estáis mirando y decir, este tío está sonado. Vamos a ver, hacerme caso. Hacer un ejercicio de tiro y hacerme ese favor. Hacer un ejercicio de tiro y contáis las canastas que meten cuando hay recepción frontal a cuando hay recepción lateral. Va una diferencia abismal. A mí cuando me dice un jugador, yo tenía jugadores que eran muy buenos en el dentro-fuera. Cogían los balones, botaban, balón al pivo, y a vos iban aquí, y su porcentaje en tiro de tres, porque yo lo calculaba, era del 60%. Y tú decías, 60%, si esta es la estadística que hay en ACB, tiene un 31%. Claro, te pones a mirar todos los tiros, que yo los tenía guardados, y es que hay tiros que venían así. O hay tiros que venían de contraataque. Y entonces no tenía siempre el mismo porcentaje. Ahora, el mejor porcentaje que tenía el de tiro, y así lo decíamos nosotros, era cuando el balón venía dentro o fuera, y venía balón frontal. Y decía, este jugador es bueno tirando frontalmente. ¿Y qué es lo que tuvo que hacer? Trabajar los laterales. Estuvimos haciendo muchos ejercicios para que nuestros aleros tiradores trabajaran con recepción de inversión de balón, cuando se invierte el balón. Fijaros qué tontería. Eso es técnica individual. Eso es técnica individual. Recibir el balón así y recibirlo así es técnica individual. Recibirlo con bote que recibirlo sin bote es técnica individual. Recibirlo aquí arriba y sin bajar el balón y tirar es técnica individual. Por eso siempre decimos, los pases tienen que ser buenos, señores. Los pases tienen que ser buenos. Porque este es el pase es el primer 20% del tiro. ¿Vale? Voy rápido porque si no me matáis. Mirad. Ahí tenemos el ejercicio y tenemos todos los jugadores. Como dicen en el circo, más difícil todavía, señores. Un redoble ahí. Tenemos cuatro tiros. Joder, es que os lo estoy dando en bandeja. Están haciendo el movimiento, Alcobenda. Lo están repasando y encima están tirando a canasta. Si es que estoy haciendo en 5 minutos lo que hacemos muchas veces, de venga, hacer el movimiento 5-0. Y venga, ahora vamos a hacer tiro. Y ahora hacer, no, optimizar vuestro tiempo. Si veis el movimiento, salen los dos siguientes pivos, jugados preparados, ya están jugando. Aquí están jugando Alcobenda, Alcobenda abierto. Pivo segundo, pivo se abre. Están haciendo el movimiento. Inversión de balón. Para jugar interior. Este juega interior, saque de fondo, continuación del pivo. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece, la verdad? Que de un movimiento que es el que más hace todo el mundo, es sacar un ejercicio de 4 tiros. De 4 tiros que es válido, porque son 4 tiros reales. Que en un partido lo vamos a ver. Que es el corta allí, el pivo que estaba aquí, como no ha recibido, ha invertido el balón, pero continúa. Y el base que ha pasado. ¿Qué os parece? Bueno, público difícil hoy porque no os arranca. Vamos allá. Voy más rápido todavía. Más rápido que sé que ya es muy tarde, ¿eh? Pero Alfonso me dijo que tenía hasta las 12. No, no me dijo que hasta las 12. Mirad. Os voy a enseñar una transición que hacía el pobre, digo el pobre Manolo Hussein porque lo han cortado en Murcia. Yo lo aprendí de Manolo Hussein, esta transición, ¿vale? Mirad, Manolo tenía un problema y era un maniático de las transiciones. Llegamos a tener una transición con 21 opciones. Y no sabéis, ¿sabéis lo que llega a hacer? Os voy a decir lo que hice, os lo voy a decir. Cogí la PlayStation a uno de los americanos y le puse los sistemas en la Play. Tenía un hermano que es informático, que es programador, que está bastante bien, por cierto. De ahí tengo yo el Microsoft, espero que no haya nadie por aquí. Y conseguimos que dos de los movimientos que hacía el equipo de Utah, con el que jugaba él, tuvieran movimientos del equipo. No me digáis cómo, pero lo hicimos. ¿Por qué? Porque nos interesaba que mientras jugaba la Play, pierda la jugada. ¿No valió para nada? No valió para nada, ya os lo digo. No se enteró. Pero bueno, nosotros lo intentamos. Yo como siempre digo, intentarlo, intentarlo. Yo os voy a dar un consejo. Yo cuando empecé de segundo entrenador con 24 años, yo empecé como segundo entrenador de ACB. Os lo digo una cosa, es muy difícil. Todo el mundo que estáis aquí queréis ser entrenador y queréis llegar alto, lógico. Mi peor experiencia ha sido cuando debuté en Copa Cora. Yo tuve que sustituir a Manolo Flores porque lo echaron 3 horas antes de subir al avión. Para mí ha sido la peor experiencia de mi vida. Cuando tenía que ser la mejor experiencia de mi vida, debutar como entrenador en Copa Cora. Mentira cochina, lo pasé fatal. Y es porque yo digo una cosa, no estamos preparados. Tienes que estar siempre preparado para cuando llegue. Yo desde ese día aprendí a estar preparado. A estar preparado. No podéis estar en un tiempo muerto de ayudante detrás del entrenador así. Tenéis que estar pensando qué diréis vosotros.
Porque muchas veces estamos así, sí, y abierto, abierto, y tal, tal. No. A mí me llegaron un día en Girona y me dijo, da el tiempo muerto. ¿Cómo? ¿Que des el tiempo muerto tú? Me mató. Ahora, me educaron para que yo estuviera pensando cada dos por tres, lo que haría, lo que no haría, tal. Claro, cuando me preguntaban al banquillo, yo decía lo que yo pensaba, lo que yo haría como primer entrenador. Me pondría en zona, haríamos no sé qué, utilizaría cinco abiertos, no, hacíamos cinco variantes, uno abajo. Esa es la idea. Estar preparado, ese es el consejo que voy a dar, estar preparado. ¿Sabéis cuántos estudios he hecho yo a los entrenadores que he tenido, a los primeros entrenadores, que no han valido para nada? He hecho efectividad de quinteto, estadísticas exponenciales, ¿cómo se llaman? Zonas calientes de tiro. Yo cada semana hacía un trabajo, ahí se lo dejaba. Que le vale. ¿Sabéis lo que son los de flexión? Entonces, ¿lo que son los de flexión? Mirad, un día viendo una universidad americana, dije los de flexión. Los de flexión es una estadística de defensa, que es cuántas veces se toca el balón. No se puede calcular la intensidad defensiva. ¿Quién calcula aquí la intensidad defensiva? Que levante la mano, nadie. ¿Dónde en una estadística que leemos pone algo de defensa? O el rebote defensivo o los tapones. No pone nada más. De defensa, bueno, y los robos de balón, perdón. Pero no viene la intensidad defensiva. No sabemos la intensidad defensiva. Los deflexion fue una estadística que hacíamos que era, cada vez que yo tenía un jugador y tocaba el balón, era un deflexion. Si tocaba balón y recuperaba balón, tenía unos puntos. Si tocaba balón y no tiraban porque tenía que invertir el balón. Si tocaba balón pero no conseguía recuperar balón, tenía otra puntuación. Esos eran los deflexion, que se le llama. Deflexion viene en inglés de tocar el balón, ¿vale? Y se trabajaba los deflexion. Eso son lo que yo digo de estar siempre sembrando. Algún día algo crece y aquello creció. Porque le gustó al que tenía el primer entrado y dijo, oye, a partir de ahora poner en la pizarra del vestuario intensidad defensiva, deflexión. Y nos ayudó mucho, no sé hasta qué punto. La gente se pegaba por los deflexión. Hacíamos un ejercicio que era 6 contra 6 en media pista, 3 deflexión, cambio de bola. No sabéis las hostias que se pegaban. Y eso que estábamos empezando a entrenar. Porque todo el mundo, solamente tocar 3 veces el balón, cambiaba el balón de equipo. Hacerlo mañana con vuestros chavales. Y con vuestras chavalas, hacerlo, como dicen los otros, hacerlo. Verás cómo es una intensidad. Bueno, repito, si no es ritmo huevón, si es ritmo huevón, dejarlo, no lo hagáis. ¿Vale? Mirad, este era un movimiento que lo vamos a ver. Creo que está el movimiento completo. Y espero que salte, porque ya estoy así al colmo. Lo juro que estaba preparado, ¿eh? Esta es una transición, y con esto voy terminando, ¿eh? Una transición que hacíamos en un equipo ACB, que yo la he hecho con un equipo cadete, perfectamente, ¿vale? Es un movimiento de llegar jugando. Ahora, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Entrenadores ponemos mucho hincapié, que es donde yo conocí a Alfonso, de no se llama transición ni tráiler, se llama llegar jugando, y es darle un poco de libertad. Que eso es lo que os digo, que a los jugadores, en mi opinión, le pasó que estaban más pendientes de las opciones que había que del juego. Por ejemplo, yo me acuerdo que grabé un vídeo donde este jugador no tenía defensor, pero como él tenía que bloquear y después continuar, no se daba cuenta que estaba solo. Y eso es lo que yo digo de llegar jugando, leer lo que está pasando, ¿vale? Mirad, eso es una transición muy sencilla. Y yo dije, balón al 2, busca la esquina, bloqueo ciego sobre 2, sobre 2, sobre 3, estos son jugadores de 2 metros, ¿eh? Bloqueo ciego y mate. Esto lo hicimos más de una vez y lo tengo grabado. Si queréis, lo enseño. Mate. Balón colgado, mate. Y yo dije, como estaréis vosotros pensando, ¿cómo ayudo yo al equipo para que hagan el movimiento y hagamos tiros reales? Y de ahí viene mi trabajo. Dije, voy a sacar de ese movimiento todos los tiros que pueda. Y empezamos a trabajar esto. Primer ejercicio. Voy a hacer un ejercicio para que aprendan el movimiento y tiren. Mirad, lo hago rápido porque vamos muy mal de tiempo. Perdona, igual demasiado rápido, no lo habéis visto. Ese sería el ejercicio de tiro. Ahora mismo en esa situación se estaría jugando un balón aquí, bueno, lo pongo con el láser. Se está pasando la bola, está cortando. Veis que son los exteriores y los interiores, ¿vale? Repito, si tenéis oportunidad y tenéis más jugadores, pues está subiendo a cantera, dividid las dos canastas. Siempre que podáis, mínimo de jugadores en fila. Cuando se está jugando esta situación, hay un bloqueo y un balón. Eso sería
el ejercicio normal, el que haríamos para hacer un tiro. Dice, pues recuerdo el ejercicio y termino en un tiro. Y entonces yo dije, venga, pues vamos a hacer la continuación. Porque este jugador que ha pasado para la LIU ya no participa más en el ejercicio. Voy a darle un tiro a él también. Quiero que estos dos jugadores que no han tirado, porque ¿quién es el que ha terminado la jugada? Este es el que ha terminado la jugada, pero y este han hecho el movimiento, que está muy bien, pero yo he dicho, voy a mejorarlo, voy a intentar que ellos también tiren a canasta. Y esa es la idea, que este y este tire. Puse un balón aquí, porque el primero no tiene balón, pasa ahí, se juega el bloque directo, hay una continuación que es real y volvemos a ver un fondo, que puede ser un dentro-fuera. Esa sería la idea. Acabamos de hacer un ejercicio, señores, que lo vaya a ver en movimiento. Esa es la idea. He hecho un ejercicio para que no solamente terminemos el ataque. Esta es la primera parte del sistema de transis, le llamamos, que es el alió para el mate. Pase, mate. Y yo dije, uy, voy a mejorar esto. Y le puse un balón a este para que este jugara y siguiera. Este ha pegado el mate, este le va a dar un tiro aquí y este va a continuar por un tiro aquí. Todo es cíclico. Este, en cuanto se queda sin balón, ¿qué es lo que tiene que hacer? Volvemos otra vez a jugar. Es utilizar lo que tenéis para optimizar el tiempo que tenéis en una pista. Y os lo digo, y los tiros que sean reales. ¿Vale? Esa es mi única obsesión, que salgáis de hoy, si salís con algo, que salgáis con esta idea. Yo intenté, de un ejercicio que me ayudaba a recordar el sistema que estábamos haciendo, a que terminara con tres tiros, porque estaba haciendo el ejercicio de tres tiros y estaba haciendo el movimiento, la primera parte, ¿vale? Mirad, el movimiento, ¿sabéis que terminaba así? Pues igual. ¿Aquí cuántos tiros hay? Cuatro filas. Es el movimiento de transi final, con dos bloqueos laterales. Hay un tiro, hay un bloqueo, todo el mundo hace el movimiento y encima todo el mundo tira. Los cuatro que participan en el movimiento tiran a canasta. Esa es la idea del movimiento. Esa es la idea de entrenar a baloncesto, de saber optimizar lo que tenéis, los recursos. Si os repito, si habéis cogido una idea, estaré encantado de cuando lleguéis a casa busquéis un ejercicio que hagáis y que todos los jugadores que participen en el ejercicio terminen tirando. ¿Vale? Creo que no me voy a extender más, ¿verdad, Alfonso? Pues mirad, teníamos esto también, que os iba a enseñar de otro tema, pero creo que aquí ya está llegando a su fin. Que para que veáis, yo quería dar una clase. Mirad la palabra que pongo al final, rentabilizar, ¿vale? No hay receta, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso.